anoche me dieron un nombre. Ayer a la tarde me dieron un nombre. ¿Famosa? Me dieron un nombre que podría tener algún vínculo con Morital. Lo voy a decir en estos términos. Porque ¿vas a dar al aire? Lo voy a dar. Ah, bueno. Lo voy a dar, porque es una versión. Claro. ¿Es por amor? Es un rumor. ¿Por dinero? Me parece que por las dos cosas, porque cuentan que me pasa esto, que es muy digno. Que hasta tendría un departamento que durante algún tiempo habría pagado Moritán. Moritán no aportaba en la casa y le pagaba al amante, me encanta. No sé, son cosas. La vas a hablar. Versiones que se corren. Bolas que se corren. ¿Sabes a qué me mencionaron? ¿A quién? A la nunca bien ponderada Car de Leche. Ah, bueno. Eso de mala ira. Esa es Candeleche también aparece el nombre de Candeleche. Me estás jodiendo. Creer o reventar. Candeleche, si sos vos, da pruebas. No dejes que le digan esto. La familia de Cande tiene tambo, ¿sabías? Ya sé quién te dijo eso. No, Adri, no. Ya sé. Pero me dio detalle. Sí. Ya sé quién te dijo. Te habló de un lugar. Ellas dicen que Candeleche tiene chats. Que tiene chats, pero, que tiene capturas. Sí, bueno. Ella guarda todo. Ella trabaja así. Ella es muy misteriosa. Ella trabaja así. Si vos te relacionás con Candeleche, vas a tomar la leche. La vez que te graba todo. Peligraste. Que estemos atentos con ese nombre. Te podés relacionar si estás tranquilo, sin ningún compromiso. Obvio. No, eso es la verdad. Estos rumores de Moritán vienen hace mucho tiempo. Obviamente. Eran rumores únicamente. Como de no había mucha gente y como prueba. De todo el mundo. Claro, no sabés cuánto se inventa. Y aparte también, siempre uno dice, uno no sabe el contrato que tiene con su pareja. Exacto. La diferencia es que acá la pareja dice, yo me enteré de todo. El 20 de septiembre. El 20 de septiembre. Por eso... ¿Necesitas efectivo? En Credil te podés llevar hasta 2 millones de pesos y empezar a pagar en diciembre. No lo dudes más. Escribinos por WhatsApp al 11 26 55 99 99. Credil, el mejor préstamo siempre. Préstamo sujeto a la aprobación de requisitos. Bueno, salgo a aclarar esto, no porque quiera, sino porque hoy alguien sin sentido me nombró. No sé con qué fundamentos, me encantaría que muestren las pruebas. No conozco a este señor, Roberto García Moritán, no tengo vínculo, no lo vi nunca en mi vida. No sé por qué salió esto, la verdad que me estoy fumando una que desconozco completamente, absolutamente falso. Todas las acusaciones, que yo tengo chat, fotos, que me paga el alquiler, a mí no me paga nadie el alquiler, me mantengo sola, no tengo, pero nada que ver en este tema. Les pido por favor respeto, porque me... Bueno, salgo a aclarar esto. Bueno, está, salió a aclarar eso, respeto, pide, no le pagó el alquiler, qué sé yo. Ella lo niega. ¿Le creemos? Yo no la conozco tanto, ¿le creemos? Ay, sí, yo le creo. Yo le creo. Ya si me preguntás si le creemos, no le crees. No, porque si no te digo la verdad. Fue una gran mentirosa, nos mintió en la cara a todos. No, no la conozco. En esta... Yo le creo. Quiebra una lanza para Candeleche. Y el panel no parecía muy convencido igual. No parecía muy convencido. Tampoco podemos tirar cualquier cosa, cualquier nombre, cualquier rumor. Yo tengo data confirmada y no dijimos nombres, porque aparte del otro lado... ¿A vos te llegaron unas cuantas y nunca Candeleche? No. Ah, ¿también escribió? Ay, ¿quién escribió? ¿Ella? A ver, ponenme. Menos mal, hoy no leo. Pónganme acá. Hoy mis socios me nombraron difamándome, aclaro de antemano que no tengo relación ni vínculo con Roberto. No lo conozco, ni tenemos gente en común. Decir que tengo chats, fotos, videos, que me pagaba el alquiler. Qué delirio. Si se chequeé la información antes, vivimos en un mundo al revés. Lo que es cierto, lo tapan y mentiras las cuentan como verdades. Si no se retractan, voy a iniciar acciones legales. Me están poniendo mi nombre como tercera en discordia. En ese caso es completa. En este caso es completa. Pegaste 5 minutos en LAMPA, date por pagada. Es raro, ¿cuál es? Roberto. ¿Qué? Es Roberto. Eso ya es mucho. Moritán debería haber. Para nosotros, Moritán. Claro, ese señor diría. Igual la gente le dice Robert. Robert. Me deprimo mucho. Nada juicio. Por ahí lo conoce. Tampoco hicieron nada tan terrible. Condicional, quizás. Cuando la ve. Demanda, si está sola, Cande, ¿no? Están aburridos. El que tiene que dar explicaciones, en todo caso, es yo él, creo que ¿no? No, es o no te gusta nunca que te difamen, o a veces sí, a veces no. Y en eso es medio contradictoria. También Candeleche, si sube esto, la levantás, lo mostrás en la tele. Porque la difamaron muchas veces, bueno, no hizo nada porque le convino. Si es mentira, tiene todo el derecho del mundo a decir que es mentira. Yo le creo. No me banca
Moritán, no tengo nada que ver, pero bueno. No, pero tampoco si es tan grave Roberto, como para acciones lo legales. Con Roberto, claro. Es, por ahí ya lo conoces, no digo que haya salido, porque claro, bueno, me, no le creen nada. Bueno, quiebro una lanza por Lucich. ¿Por qué? No quebremos más lanzas. El año pasado, Cande, yo la vi en el Bailando todas las noches. Sí, es verdad. Y estaba Pampita y Roberto. Ahí ya. Estaba al costado mío, ¿te acordás? Que venía con el cartel. Pero también ahí lo conoces. También iba Pepe. Pero no iba a ser tan obvia. Te voy a decir una cosa, y en esta sí te voy a decir. Yo fui a laburar, a ganarme el mango, no a pelotudear como Cande Leche al costado. Siempre a los costados hay gente que va a mirar para abajo. Está ahí ahora con vos. Quiero decir que había mucha gente en mirá, el estudio. Mirá, todo un año llegó. Y apostó a estar ahora por ahí con ellos. Era otro tipo de trabajo. Voy a tirar una lanza por ella. Hay mucha gente que está al costado que a veces es contratada. Sol, ¿cómo se llamaba? Sol y... Sol y Sol 1 Sol, en su época fue doble de Sandro. Todos van a defender a Cande Leche. Tito. No, yo la estoy defendiendo. El Vamos Sin Dientes está ahí al costado. Había igual no era el punto, yo quiero decir, había mucha gente y no quiere decir que acá la tengo a Cande Leche que me está escribiendo como loca. Dale, Cande, vamos. No lo conozco. Amores. Así que ustedes dos, que no le creen a Cande Leche. Roberto, pensamos que lo conocía. Las tres, no lo conozco. ¿Tiene tu teléfono, Cande? Sí, porque yo la veía en el Bailando y siempre me decía, quiero ser Angelita, quiero estar en el Bailando. Es amorosa, ¿eh? Es amorosa, bueno, vos también. Es amorosa. Sí, es amorosa. Amorosa y linda. Dale tu lugar. Diosa, sí. No lo conozco. Dijeron públicamente que me pagaba el alquiler. Es un delirio. No me ponen mayúscula. No me maten en esta. Solo aclaré. No, no te estamos hablando. Estamos debatiendo. Yo le creo que no le pague el alquiler este. Vos no le creías. No hay plata. Eso se lo creo. Te lo va a cobrar. No hay plata. ¿Y usted lo ve en rata este hombre? Sí. Y por no, todo perdón. Lo que nos vamos enterando, nada lindo. Y si ella anda... Pero a ver, no me cierra, porque si como están investigando, tiene 700 ñoquis metidos, ya es millonario, ¿no? Es que claro. No tiene un porcentaje. Por el porcentaje, la, si vos, la tiene en Panamá, la plata. ¿Puede ser que le cobra porcentaje a los ñocos? Y es lo que hacen en la política. Bueno, por eso. Es lo que se hace en la política. El Diego. Igual también seamos... prudentes porque lo tienen que investigar y tienen que comprobar que todo sea ñoqui, que hay un reto. No hay investigación abierta. Por ahora hay solo una denuncia. 700. No hay una sola denuncia. Bueno, ahora dice Cande Leche que nos ama, los amo. Bueno, te queremos, Cande. Todos ratas me tocaron. Pobre, ni uno como la gente. Yo sé de eso. La historia de mi vida. Sí, bueno, yo también. Acá tenés una amiga, Fernanda. Y Cande no era rata. También, de la selección tampoco, Cande Leche. Bueno, bueno. No la pelees a Cande. Es que lo que pasa con Cande Leche es que cuando la difaman con el tema de Icardi, está feliz, se sube a todas. Ahora lo de Moritán. Y bueno, dice, no, por ahí no aprendió, difamen. No le gustó la realidad. No mostró una prueba. Te pasaste vos difamando a todo el mundo, Cande Leche, y nadie te dijo nada. No te calentes. Tampoco es que Icardi. Es el ejemplo de la humanidad, o sea, de no, yo no hablo de ejemplo. Y también la gente la quiere mucho a Pampita y la banda. Capaz Cande que la recontra cada día. Mediodía hasta ahora. ¿Debe pasar eso? Sí, no le den de decir cosas. Ah, vos que le va a llegar hate. Igual, chicos, la puteada no debe a Cande Leche ni a las 40 que se claro. Es a él. Obvio. Las minas no le deben nada a Pampita. Bueno, salió una nueva amante ahora que esta nueva amante le confirmó, dice Javid, que es amante. Acá me dice Cande Leche, aprendí. Muy bien. Aprendió. Después de dos, tres porrazos, aprendió. Sí que vas a decir otra cosa. Es un ejemplo de vida, te diría. Bueno. Habría ¿qué pensaste que iba a decir? Ser de luz. ¿Dos, tres? Dos, tres polvos, dije ah, yo. Ah, no. Sí. Chiqui, ¿qué dice este hombre? No, es tu mente podrida en hacerlo, nada más. Bueno, un beso, Cande Leche, ya está. Aclaramos todo este tema. Y vamos a pasar a otro, en un ratito vamos a hablar del cantando, también hoy tenemos cinco que cantan es una forma de decir, Brenda, Yuyito hija, ay Dios, que esa para chica, ubicarla, por favor. La hija de Milay, como dice Flor. La hija no, ella misma se hoy contó en una clínica, le dice, mostró el audio. Un audio. Sí. Ya, este hombre, por favor, que deje de mandarle no audio, cantó tan mal, Brenda, en la gala anterior no cantó tan mal, Juan Otero, vamos a ver qué hace el niño, ay Alicia Arroyo.